Hola, estamos en el breve espacio. Soy Víctor Arellano y les saludamos como siempre con algo del arte, con algo de la cultura. Y en esta ocasión nos acompaña el maestro Elio Huesca Martínez, director de música del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, una dirección que en los últimos tiempos se ha distinguido por ir más allá de la organización de conciertos, de el manejo de formaciones musicales, y se ha metido en la investigación musical, en lo que conocen los expertos como historiografía artística y cultural, libros y discos que hacen un mapa, que hacen un retrato de nuestro estado, de Puebla. Elio Huesca, muy buenos días. Víctor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué hay en la Dirección de Música del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes? Hay una colección maravillosa de discos, no sé si está ya terminada la publicación de libros, la organización de encuentros, ¿en qué andan? Además de las organizaciones de conciertos y la sinfónica, etcétera. Mira, yo creo que este material que en algún momento dado se armó y que esperaríamos que en otro tiempo más pudiéramos ir enriqueciendo, es un acervo que como tú bien mencionas, es un mapa que quedó distribuido en fonotecas, no solo de Puebla, sino del país, en las fonotecas como la Fonoteca Nacional, en las radios Educación, Radio Universidad, Fonoteca del INAH, importantes fonotecas quedaron distribuidas estos acervos de Puebla, y en una página web que es privada, muchos de estos materiales se subieron con la intención de que la gente pueda bajarlos abiertamente y tenerlos no solo en el contacto, sino tenerlos en sus colecciones, ¿no? Es un acervo que hablamos de 50 discos, hablamos de 4, 5 libros, todos ellos parte de sucesivos coloquios que se hicieron con la intención justamente de crear un acopio de investigaciones que tuvieran pues múltiples gentes. Los investigadores generalmente son los etnomusicólogos, uh-huh, o son los musicólogos, que son como los especializados, pero por ejemplo en el libro que hicimos de la historia de la música en Puebla, a mí parecía muy importante que quienes tuvieran que hacerlo eran pues los que han tenido en su vida en Puebla un contacto con esas experiencias directo. Entonces, aquí yo inclusive platiqué con las gentes del CENIDIM, que es el Centro Nacional de Investigación para la Música en México, que son puros investigadores. Yo les decía, mira, está muy bien esto de que la música la investiguen y todo lo que son archivos, y el especialista sea el que haga, el que aborde estas temáticas. Pero yo les decía que en el caso, por ejemplo, de Puebla, hay muchos que estuvieron en contacto con alguna de las partes de la música, y que eso no lo va exactamente a tener el investigador. Es decir, que si alguien estuvo organizando festivales en Puebla, pues que hable el que organizó festivales, claro, en su oportunidad, claro, festivales internacionales importantes que dieron cara a Puebla en el mundo, ¿no? Si alguien está dedicado a la venta de instrumentos por familias y por varias generaciones, y su experiencia en Puebla es la venta y distribución de instrumentos musicales por muchas generaciones, pues que hable él, que además tiene mucho que decir con respecto a un oficio familiar, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O en el caso, a mí me sorprende esto de quien habló sobre cómo eran las asociaciones sindicales de músicos en Puebla. Bueno, pues me sorprende que quien tuviera que decirlo es quien ha sido un secretario de un sindicato, pero que además también lo fue su abuelo, y que hay como esas líneas que dicen, bueno, pues ellos tienen voz y tienen que aportar ese renglón en lo que respecta a lo que son las asociaciones de músicos en Puebla.
Por supuesto que hay investigadores que han hurgado en los archivos pues, más antiguos o bibliotecas como son la Fragua o los archivos de Catedral o la Palafoxiana. Hay investigadores que se han abocado a abordar periodos como la colonia. Entonces creo que si son los especialistas, musicólogos, historiadores que tienen que ver con el manejo y los procedimientos para ese tipo de información, ¿no? Pero entonces aquí se lo importante es que muchas voces se juntan para crear pues un abanico lo más grande posible de lo que ha sido la música en Puebla, ¿no? Y la música como un reflejo de nuestra sociedad. Nuestra sociedad se conforma de muchas caras, entonces la música es como un poco este reflejo, y el poder tenerlo como un mapa, pues es invitarnos a ir un poquito más allá, atrás de lo que significa la música, ¿no? La música tiene muchos significados, no es solamente, hoy me parece que inclusive hasta ha perdido un poco en el sentido de que la música se utiliza como elemento de fondo, pero bueno, la historia de la música tiene mucho más repercusiones de lo que uno se puede imaginar. La música tiene elementos de vínculo social muy fuertes, de celebraciones religiosas profundas, que tiene que ver, tiene mucho más implicaciones. Y entonces el poder acercarnos a eso desde este panorama y en Puebla, y además Puebla dentro del contexto nacional, porque sin ese contexto nacional tampoco podríamos entendernos, bueno, pues entonces se arma como que ya un espectro ahí que nos invita a reflexionar más allá de lo aparentemente que es la música desde afuera, ¿no? Sí. Eso en lo que respecta al pasado. Ahora, ¿en qué están trabajando? ¿Qué están preparando? Fíjate que tenemos un programa, son programas, tiene que ver con algunas características particulares. En el Teatro Principal tenemos un programa permanente que se llama Concierto Gusto, que es música de concierto, y que se ha considerado como un espacio foro para el músico poblano. Para gran sorpresa, el nivel de música de los músicos poblanos a mí me parece que es uno de los momentos más afortunados. ¿Por qué? Porque las escuelas, con tantos años que han venido trabajando en su proceso de la enseñanza, han tenido muchos altibajos. A mí me parece que este es uno de los momentos afortunados donde han logrado como revisiones de sus programas, como tratar de preocuparse de que el nivel del músico esté en un nivel de competencia. Muchos de estos músicos han logrado salir por medio de las becas al extranjero. Muchos de los maestros que hoy se incorporan a las plantas de las escuelas vienen de estudiar, o ya, uh-huh, ya sea terminar sus licenciados, o bien de alguna maestría, o hasta un doctorado, o algún posgrado, y se incorporan a las plantas de maestros de las escuelas de Puebla, y esto genera unos dinámicas muy importantes, porque uno siente que los alumnos, cuando los escuchas ya en los foros, pues tienen una presencia y una firmeza en la manera de su contacto con su aprendizaje y la música, pues que se nota. Entonces yo creo que en este momento no nos habíamos percatado, yo creo que no sé cómo se mide, pero sin duda el tener un foro donde estás viendo todo el año, todos los miércoles permanentemente, a todo gran cúmulo de músicos que está generando nuestra ciudad, yo creo que ahí es donde uno se percata de que esto es muy importante. Ese es un foro, Concierto Gusto, es un programa todos los días miércoles en el Teatro Principal. Este es un primer acercamiento a la Dirección de Música del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, que dirige el maestro Elio Huesca Martínez. Seguiremos platicando, Elio, estas cápsulas seguirán adelante, y cada nueva actividad, cada nuevo programa que vayan organizando, se lo comentaremos al público. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias.